tengo nella linea performance. E la macchina che tiene ahí enfrente, che non avrà funzionato in un istante, è una macchina chiamata Dream Machine, o macchina dei sogni, inventata por Brian Rising en los años 50, y es básicamente una máquina para mirar con los ojos cerrados. A cierta distancia genera una cierta forma o ciertos patrones de arquitecturas intracerebrales tridimensionales. Vamos a dar comienzo a la clase. Puedes cerrar los ojos y a terminar la clase con los ojos cerrados. Los patrones de tres dimensiones y cuatro empezando a trabajar en ustedes. Se pueden cambiar de posición, acercarse, alejarse, perfilarse. Cada uno va encontrando su lugar. No tienen que quedarse. En la medida de la distancia que tengan con la máquina, las arquitecturas intracerebrales van montando. A dividirse sin cesar, las partes de la materia forman pequeños torbellinos en un torbellino, y en estos otros todavía más pequeños, y otros todavía en los intervalos cóncavos de los torbellinos que se tocan. La materia presenta una textura infinitamente porosa, esponjosa o cavernosa, sin vacío. Siempre hay una caverna en la caverna. Cada cuerpo, por pequeño que sea, contiene un mundo en la medida en que está agujereado por pasadizos irregulares, rodeado y penetrado por un fluido cada vez más sutil. El conjunto del universo es semejante a un estanque de materia en el que hay diferentes flujos y ondas. Así pues, diremos que un cuerpo tiene tanto un grado de dureza como un grado de fluidez, o que es esencialmente elástico, siendo la fuerza elástica de los cuerpos la expresión de la fuerza compresiva activa que se ejerce sobre la materia. A una cierta velocidad del barco, la onda deviene tan dura como una pared de mármol. Del continuo no debe ser considerada como la de la arena en granos, sino como la de una hoja de papel o la de una túnica en pliegues, de tal manera que puede haber en ella una infinidad de pliegues, unos más pequeños que otros, sin que el cuerpo se disocie nunca en puntos o mínimos. Siempre hay un pliegue en el pliegue, como también hay una caverna en la caverna. La unidad de materia, el más pequeño elemento del laberinto, es el pliegue, no el punto, que nunca es una parte, sino una simple extremidad de la línea. Por eso las partes de la materia son masas o agregados como correlato de la fuerza elástica compresiva. La formación del organismo
seguiría siendo un misterio improbable o un milagro si la materia se dividiese incluso hasta el infinito en puntos independientes. Pero deviene cada vez más probable y natural cuando se parte de una infinidad de estados intermedios ya replegados, cada uno de los cuales implica una cohesión a su nivel, de la misma manera que es improbable formar al azar una palabra con letras separadas, pero es mucho más probable con sílabas o flexiones. La materia pliegue es una materia tiempo en la que los fenómenos son como la descarga continua de una infinidad de alcauces de viento. Diríase que entre lo orgánico y lo inorgánico hay una diferencia de vector, yendo lo segundo hacia masas cada vez más grandes en las que actúan mecanismos estadísticos, y lo primero hacia masas cada vez más pequeñas y polarizadas en las que se ejerce una maquinaria individuante, una individuación interna. El problema no es cómo acabar un pliegue, sino cómo continuarlo, hacer que atraviese el techo, llevarlo hasta el infinito. Toda percepción es alucinatoria, porque la percepción no tiene objeto. Toda percepción es alucinatoria, porque la percepción no tiene objeto. El organismo no es en modo alguno el cuerpo sin órganos, sino un estrato en el cuerpo sin órganos, un fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación, que le impone formas, funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, trascendencias organizadas para extraer de él un trabajo útil. Constantemente estamos estratificados. Pero ¿quién es ese nosotros que no es yo? Puesto que tanto el sujeto como el organismo pertenecen a un estrato y dependen de él, nosotros respondemos ahora es el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos grita: me han hecho un organismo, me han plegado indebidamente, me han robado mi cuerpo. Al conjunto de los estratos, el cuerpo sin órganos opone la desarticulación, la experimentación, el nomadismo. ¿Qué quiere decir dejar de ser un organismo? ¿Cómo explicar hasta qué punto es simple y que lo hacemos a diario? Plan que la conciencia normal no alcanza, pero que el Siguri nos permite alcanzar, y que es el misterio de toda la poesía. La percepción se verá confrontada a su propio límite. Estará entre las cosas, en el conjunto de su propio entorno, como la presencia de una singularidad en otra, la aprehensión de la una por la otra,
o il passo de la una a la otra, solo mirar los movimientos. Consistencias neotribales, consistencias neotribales, consistencias neotribales. La diagonal se libera, se rompe o serpentea. La línea ya no hace contorno y pasa entre las cosas, entre los puntos. Pertenece a un espacio liso, traza un plan que ya no tiene más dimensiones que lo recorre. Son multiplicidades anómalas y nómades. Desde el punto de vista de la pragmática, la brujería las maneja. Los brujos siempre han ocupado la posición anómala en la frontera de los campos o de los bosques. Habitan las lindes, están en el borde del pueblo o entre los pueblos. El brujo está en una relación de alianza con el demonio como potencia del anormal. En un devenir siempre se está ante una manada, una banda, una población, un poblamiento. Consistencias en rivales. En resumen, una multiplicidad. Nosotros, los brujos, lo sabemos desde siempre. Así actuamos nosotros, los brujos, no según un orden lógico, sino según compatibilidades o consistencias alógicas, alógenas. Improvisar es unirse al universo. Improvisación es el aspecto netamente cualitativo de la performance que hace a su reserva, sin fondo, de imprevisibles.